El objetivo de este vídeo, cuando lo veas, es que sepas cuáles son las preguntas que te van a hacer y, por lo tanto, puedas preparar una buena respuesta a esas preguntas y con eso que te resulte un poco más fácil superar las entrevistas. Y también rebajar o reducir tu nerviosismo, porque hay personas a las cuales os pone un poco nervioso el hecho de estar en entrevistas de trabajo. Si conoces cuáles son las respuestas adecuadas o las preguntas y las respuestas, es como ir a un examen en donde ya sabes lo que te van a preguntar. ¿Qué sucedería? Probablemente que te encontrarías un poco más tranquilo, ¿verdad? Nos dice Frank ahora en el chat que tiene una mañana. Espero que estas cosas que te comento aquí te sirvan y te agradezco también si mañana me mandas un correo, me dices cómo te ha ido y me dices también cuáles de estas preguntas te han formulado en esa entrevista de trabajo. Bueno, la primera de ellas, el área de la empresa. Lo primero que te pueden preguntar es cómo nos conociste o cómo conociste la oferta de empleo. Es una pregunta relativamente fácil de que aparezca y también fácil de contestar. Pues, ¿cómo os conocí? Pues puedes hablarle de os conocí a través de la página web en la que vi la oferta de trabajo, de un amigo, conozco la empresa desde hace bastante tiempo, es una empresa que sigo, lo vi a través del periódico, lo vi a través de lo que sea, de un portal de empleo. Entonces, las preguntas sobre cómo nos conociste, facilito de contestar. Te animo a ir tomando alguna nota, si quieres, para que en tu casa reflexiones sobre cuál es la respuesta que tú vas a dar concreta a estas preguntas, ¿vale? La primera de ellas es cómo nos conociste. Luego te van a preguntar qué sabes de nuestra empresa, qué información tienes de nuestra empresa, ¿vale? Además, se refiere a, si conoces algo de la historia, si conoces los productos o los servicios que ofrecen al mercado, si conoces algo del organigrama, si conoces, bueno, dónde está ubicada, si tiene otras delegaciones o tiene otras instalaciones en otras partes del país o del mundo. Entonces, estaría mal, por decirlo así, que tu respuesta sea no sé nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se presupone que si vas a una oferta, vas a responder a una oferta de empleo, vas a una entrevista de trabajo, deberías conocer algo de la empresa. Entonces, métete en su página web, pon el nombre de la empresa en buscadores, analiza un poco más en profundidad a qué se dedica la empresa de manera concreta y trata de buscar incluso alguna noticia que haya aparecido en prensa a través del buscador de Google, pues es sencillito de hacerlo, para tener una información que no te haga responder a esta pregunta de no sé nada de la empresa, ¿vale? Entonces, mira qué productos vende, analiza también qué competencia tiene en el mercado, cuáles son los principales competidores, por qué elementos gana esa empresa a sus competidores. Eso también le va a gustar bastante a la empresa. Si ha salido en las noticias en alguna ocasión, cuál es el motivo. Luego te van a preguntar, la siguiente pregunta, te van a decir, ¿cómo nos definirías? ¿Cómo definirías la empresa? Bueno, aquí tendrás que buscar algunos calificativos elegantes, algunos calificativos atractivos, ¿vale? Pues no les digas, pues es una empresa que a veces cuida a los trabajadores, aunque he visto que tiene alguna demanda de algún trabajador por lo que sea. No, busca hacer una definición que haga ver a tu entrevistador o entrevistadora pues que te resulta atractiva esa empresa, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Esta es otra de las preguntas. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Tendrás que justificar desde tu punto de vista y desde tu situación cuáles son las razones de que tú quieras trabajar en esa empresa, ¿vale? Aquí alude a las ventajas o beneficios de la empresa, a lo que te ofrece. No te quedes con cosas como es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que de algo hay que trabajar, tengo que buscarme algún trabajo. Es decir, que no dé la sensación de pues os he encontrado en la calle y estoy mejor con vosotros que sin nada, ¿no? Tiene que parecer que tienes interés, tienes que demostrar que esa empresa te resulta atractiva. Entonces, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Qué crees que podría aportar nuestro proyecto en tu vida? Eso es, ¿qué te podría aportar nuestra empresa? Es otra de las preguntas que seguramente te vayan a hacer. Aquí tienes que ver, pues responder con sinceridad, pues ¿qué te puede aportar? Pues te puede aportar una estabilidad laboral, que podría ser una buena respuesta. Te puede aportar un entorno en el que desarrollar las capacidades que ya tienes y aprender todavía otras nuevas. Esto también podría ser otra. Te puede aportar un entorno de trabajar en equipo y aprender de los compañeros. Y ahí estás dando a entender que tienes un buen trabajo en equipo. Entonces, ¿qué te podría aportar
a la empresa y que puedes aportar a nuestro proyecto. Otra un poquito complicada. ¿Cuánto tiempo te quedarías en nuestra empresa? Esta pregunta la tienes que preparar, tienes que saber responderla. ¿Cuánto tiempo te quedarías en nuestra empresa? Lo que está buscando aquí el entrevistador, en definitiva, es que le digas que estás buscando algo estable, que quieres apostar por la empresa, que quieres pues generar estabilidad, ¿vale? A no ser que claramente no sea así, pues debes responder a estas preguntas dando a entender que tienes interés por quedarte en la empresa. Lo que está buscando el entrevistador es ver si te vas a marchar dentro de 2 semanas, con lo cual él o ella van a tener que hacer otra vez el trabajo que están haciendo para seleccionar a otra persona más, y eso en muchas empresas no les va a gustar, ¿vale? ¿Qué razones te podrían apartar a estar trabajando en nuestra empresa? Es otra de las cosas que te tienes que preparar. ¿Qué motivos te podrían llevar a estar en otro sitio diferente trabajando? Esta pregunta es también un poco compleja, porque aquí lo que quedaría un poco mal es que digas, no, si alguien me hace una oferta mejor, me voy a marchar. Si alguien me paga más, me voy a marchar. Si alguien me ofrece un horario mejor, me voy a marchar. No queda muy interesante para la empresa que tengan la sensación de que te van a perder en breve. Entonces, ¿qué razones te podrían apartar de estar en nuestra empresa? Mejor que les transmitas un deseo de consolidación, ¿vale? En el sentido de, mejor que respuestas del tipo de vuestra empresa me plantea un proyecto en el cual estaría cómodo. Ahora mismo las expectativas que yo tengo coinciden al 100% con lo que este puesto me ofrece. A ver, siempre partiendo de una cosa que también es importantísima, que sea verdad, eso, que sea verdad. Porque esto no lo he comentado al principio, pero sí que es algo fundamental. En las entrevistas de trabajo es fundamental que digas la verdad, ¿vale? Que no mientas. ¿Por qué? Pues porque el entrevistador o entrevistadora están preparados para detectar la mentira. Y si te pillan en alguna mentira o en algo que no encaja, o algo que has dicho al principio de una manera y luego estás diciendo de otra manera, estás perdiendo muchísimos puntos, ¿vale? Entonces, trata de ser sincero o sincera. Es cierto que en las entrevistas de trabajo no tienes por qué ser sincericida, ¿vale? Sincericidas son aquellas personas que, de sinceras que son, hieren a la otra persona o meten la pata, ¿vale? Es decir, aquellas personas exageradamente sinceras, que van más allá incluso de lo que se les ha preguntado. Tengo un poco de cautela con esto, pero en general debes de tener como principio decir la verdad en las entrevistas. Otra de las preguntas que te invito a anotar que te van a hacer es, ¿estás estudiando otras ofertas de trabajo? Esto lo que significa es, ¿hay otras ofertas que te seduzcan, que estás en otros procesos de selección? ¿Hay algún otro trabajo que te hayan ofrecido un puesto en alguna otra empresa? Aquí te vuelvo a decir lo mismo. Si estás estudiando otras ofertas de trabajo, dilo. El entrevistador o entrevistadora sabe que tú, como candidato, estás buscando trabajo. Entonces, no espera que sea la única oferta a la que te estás postulando. Por lo tanto, si hay otra empresa que te haya hecho entrevistas de trabajo y estás en un proceso de selección en otra empresa, pues dilo, ¿vale? Sí que es verdad que te van a pedir luego que compares esa empresa con esa oferta con otras empresas, las otras empresas de los otros procesos. Un saludo, Derek, que nos dices que nos estás viendo desde Argentina. Muchísimas gracias. Y Luis nos pregunta, si has tenido una mala experiencia en un trabajo, ¿debes contarla después de las entrevistas nuevas que hagas? ¿Te tendrán en cuenta esa mala experiencia para valorar tu candidatura? ¿Te refieres a lo mejor algún mal rollo que haya habido con algún jefe, con algunos compañeros, o si te han echado? Si hay malas experiencias, mejor que trates de omitirlas o ver cómo suavizas la historia para que no parezca dramática, ¿vale? Ahí tendrás, como decía antes, que decir la verdad, pero no siendo sincericida. Entonces, si te preguntan si te han echado, por ejemplo, de algún trabajo, y sí que te han echado, deberás justificar porque te han echado de tal manera que pueda parecer justificable eso, o que hacerlo elegante en definitiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a llamar probablemente a esa empresa en la que tú has trabajado. Algo que hacen los seleccionadores es buscar referencias hablando directamente con tus antiguos jefes. En muchísimos puestos de trabajo sucede eso. Y si efectivamente te han echado y tú has dicho que no, que todas las empresas están contentísimas contigo, ahí te descartarán inmediatamente después de esa llamada.
Entonces, es mucho riesgo que mientas también en eso. Muchísimas gracias por hacer preguntas, Luis. Te lo agradezco. Os animo a las personas que estáis en directo, a Paulino, que nos estás viendo, a Frank, a Edgar, a Derek, que si os apetece hacer preguntas mientras voy hablando, pues yo os voy leyendo en el chat y así interactuamos, que para mí es un placer el que estéis en directo. Comentaros también, a ver si no se me olvida, voy a anotarlo, que al final de todo, al final de este vídeo, voy a hacer un regalo para todas las personas que lo estéis viendo, ¿vale? Un regalo que creo que los puede interesar. Me lo voy a apuntar aquí al final para que no se me olvide, ¿vale? Creo que os puede gustar. Otra de las preguntas que te van a hacer en las entrevistas de trabajo es, ¿qué es lo que menos te gusta de nuestra empresa o de nuestro proyecto? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Vale? Aquí una buena respuesta o un buen planteamiento no sería en absoluto decir que contamináis bastante el medio ambiente, que no tenéis un plan de conciliación familiar bien establecido. Es decir, no les critiques a saco porque es como señalar el defecto de la otra persona y eso no te va a dar puntos. Quizás algo que puedas hacer es hablar, por ejemplo, de su expansión en el mercado, ¿no? Si te dicen, ¿qué es lo que menos te gusta de nuestra empresa? Puedes decir, pues que con el producto tan interesante que tenéis, no os habéis expandido a Latinoamérica, no os habéis expandido a Europa, no os habéis expandido al mercado norteafricano, no sé. A lo mejor hablar de alguna fortaleza futura podría ser una buena manera de responder a esto. Y te van a hacer la pregunta, seguro, y prepárate entonces cuál podría ser la fortaleza de la empresa de la que hables, para darle un poco la vuelta a la tortilla y cuando quieran que les hables de algo negativo, pues no les señales el defecto, y eso demostrará, pues por una parte, que tienes la entrevista preparada, que te genera tranquilidad y confianza esa pregunta, que la sabes responder y que generas una respuesta positiva, que eso siempre puede ayudar. Volvemos al chat un segundito antes de seguir. Y nos dice Luis, yo me refería más bien a haber tenido malos rollos o denuncias con alguna empresa. Insisto, es algo parecido a lo que he comentado. Si has denunciado a la empresa, si has tenido mal rollo y puedes evadirlo en la entrevista de trabajo, mejor, ¿vale? Es decir, que no parta de ti el hablar de ello ni el entrar en los detalles. Y debes de haber preparado una buena justificación para eso, para que el entrevistador pueda entender tu perspectiva y que no te vea en absoluto como una persona conflictiva, ¿vale? Entonces tendrás que pararte a pensar cómo esa situación tuya personal se puede explicar sin que parezcas tú una persona conflictiva. Nos dice Frank, Fernando, ¿podrías darnos unas pequeñas pautas de vestuario para una entrevista de trabajo? Pues sí, Frank, mira, lo adecuado es que te vistas en función de lo que se espere de ti en el desempeño del puesto de trabajo, ¿vale? En el desempeño del puesto de trabajo. Es decir, si el puesto de trabajo al que tú optas es de mecánico de coches, por ejemplo, porque estás pidiendo trabajo en un taller, no tiene ningún sentido y es absurdo que vayas con un traje de chaqueta a ese, y menos con corbata, a esa entrevista de trabajo. Si el trabajo al que tú optas es de comercial o de atención al público, con lo cual el tema de la imagen sí que es algo que esa empresa va a valorar, tu vestimenta tendrá que ir acorde con lo que va a ser en un futuro el puesto de trabajo. Si tú sabes que las personas, por ejemplo, que están trabajando en ese puesto de trabajo van de traje de chaqueta o de corbata, tienes que llevar a la entrevista traje de chaqueta y corbata. Si las personas que están desempeñando en ese trabajo son un poco más informales, puedes ir un poco más informal. Aquí el truco está en ir un pelín más arreglado y elegante que el puesto de trabajo, un pelín, no de manera exagerada, como decía antes, porque una persona que no se espere que vaya muy arreglada, si vas muy arreglada, no va a encajar tampoco en el puesto, ¿vale? Y fundamental, no huelas mal, ¿vale? Eso es fundamental. Yo recuerdo las primeras veces que empecé a hacer entrevistas de trabajo, era en La Coruña, hace ya unos 20 años casi, y me decía mi jefa, me decía, aquí hacemos muchas entrevistas a personal de la construcción. Un problema que nos estamos encontrando es que la gente, los albañiles que estamos entrevistando últimamente, beben bastante anís por la mañana antes de ir a la obra. Entonces, cuando tú entrevistes a un albañil para contratar para una obra en concreto, en lugar de darle la mano así, dale la mano así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así él se tendría que acercar un poquito más a ti
y tú le hueles. Si huele a anís, no le contratas. Ese descartado, ¿vale? Entonces, esto debe servirnos para analizar que no solo la vestimenta es importante, sino también el olor que desprendemos. En este caso, olor a alcohol, pero también olor a sudado, olor a no haberse cambiado la ropa o olor a lo que sea. Tienes que cuidarlo. Y por supuesto, las manos limpias, ¿vale? Las uñas arregladas, el pelo aseado también. En definitiva, una higiene adecuada independientemente del puesto al que optes, ¿vale? Nos dice Frank Irelia, en mi caso es como gestor telefónico en una empresa financiera. En tu caso, entonces, si es una empresa financiera, tienes que tener en cuenta que el tema de las finanzas está bastante asociado con, pues, con ir elegante, entonces quizás un traje de chaqueta, quizás corbatas sí o no, dependiendo también un poco de tu edad, Frank. Pero un traje de chaqueta o un pantalón chino con una... Si no me refiero del estilo de corte, con una americana podría ser también una buena alternativa. Vamos a seguir con las preguntas. La siguiente parte de las preguntas es el acercamiento un poco más personal. Te van a preguntar por ti a nivel personal y algunas de las preguntas que te pueden hacer es, por ejemplo, te pueden decir, háblame de ti, así en abierto, háblame de ti. Entonces, si te quedas un rato en plan, bueno, esto tal, no sé qué, no estás... No sé, tienes que saber hablar de ti de una manera espontánea, abierta, fluida, ¿vale? Si no, a lo mejor pareces algo tímido, introvertido y eso tampoco te va a hacer ganar demasiados puntos. Cuando te preguntan háblame de ti, tienes que saber responder rápido y de manera fluida. Entonces, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues puedes decir, pues soy una persona, no sé, puedes hablar de alguna afición que tienes, puedes hablar de dónde vives, de tu familia, de tus amigos... En general, pues si el entrevistador no es más concreto, puedes empezar a hablar de cualquier cosa. En muchas preguntas, fíjate esto que te voy a decir, el objetivo del entrevistador no es tanto conocer la respuesta específica a esa pregunta, sino más bien conocer tu manera de hablar y de expresarte. Yo recuerdo, por ejemplo, que muchas de las preguntas que yo hacía era para ver cómo esa persona hablaba, para ver luego la interacción que iba a tener con la gente. Por ejemplo, si había alguna persona pues que no me mirara a los ojos en sus respuestas, que estaba mirando continuamente el papel o el folio, o a lo mejor que se me apoyaba encima de mi mesa, como ha sucedido en alguna ocasión, o que se ponía... Recuerdo una ocasión en donde tuve un entrevistado, era para director de una tienda, para jefe de una tienda, que se me sentó así, con las piernas abiertas, así, y yo haciéndole las preguntas, y el tío así recostado, como si estuviera en una hamaca, vamos. Y yo preguntándole por sus anteriores trabajos, y hubo un momento en donde se pone a rascarse, bueno, a tocarse el paquete delante de mí, como colocándose, y digo, madre mía, no puede ser cierto esto que estoy viendo, que dices, esta persona tiene muy pocas habilidades de comunicación para luego darle el puesto. En este caso, evidentemente, no fue el candidato seleccionado. Pero lo que os digo, que hay veces en donde te hacen las preguntas simplemente por conocer cómo hablas, cómo te expresas, tu lenguaje no verbal, tu comunicación, la escucha activa, que, los silencios que haces para escuchar y todas esas cosas. Nos pregunta Varemia, muchísimas gracias por estar aquí, Varemia, hoy. Me dice, hola, ¿qué debo responder cuando me preguntan por la experiencia profesional si no la tengo? ¿Qué buena respuesta podría dar? Pues, a ver, de partida, si no tienes experiencia profesional, no puedes hablarle de que tienes, de que has trabajado. Lo que sí está bien es, por una parte, que cualquier cosa que en ti haya implicado una responsabilidad hacia otras personas, la puedes utilizar como respuesta a esa pregunta. Una responsabilidad hacia otras personas puede ser que hayas cuidado de tu abuela mientras tu madre estaba o tu padre estaba trabajando, por ejemplo, y que hayas tenido un rol de cuidador. Que hayas dado clases a un niño de matemáticas. Que hayas, no sé, que hayas ayudado en una ONG y hayas colaborado como voluntaria de la ONG, pues enseñando a niños informática, por ejemplo, enseñando a adultos el idioma de tu país, no sé. Cualquier cosa que haya supuesto una responsabilidad hacia otros, puedes utilizarla para responder a esa pregunta. Y luego a eso puedes sumar cómo se vinculan tus estudios con la práctica profesional, ¿vale? Por supuesto, si has hecho prácticas en empresa, eso lo tienes que decir también. Aunque no hayas trabajado de manera remunerada, pero si has hecho prácticas, lo vamos a dar por bueno como respuesta a alguien que no haya trabajado nunca, pues cómo responder.
Y insisto, cualquier tipo de vinculación con el mercado laboral nos podría valer para esto. Entonces, la primera era háblame de ti. La segunda es, toma nota de ella si quieres, es ¿qué horarios tienes ocupados ya actualmente y por qué? Aquí lo que te está planteando el entrevistador o entrevistadora es en qué medida vamos a poder contar contigo. Si nos dices, no, estoy trabajando en una pizzería por las tardes y tengo ocupado desde las 4 hasta las 8. Vale, pues entonces ya el entrevistador ya te ha preguntado cosas para saber en qué horario puede prescindir de ti. O puede, perdón, puede contar contigo y en cuál no puede contar contigo. Si la oferta de trabajo que te están ofreciendo va a cubrir ese horario, tendrás que justificar qué vas a hacer con eso que ya está ocupando tu horario actualmente. No te quedes solo con decirlo, evidentemente, ¿vale? Si resulta que estás en un equipo de balonmano y entrenáis todos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde y el horario de trabajo te cubre eso, tendrás que decir o que dejarías ese club de balonmano o que pasarías los entrenamientos a otro tal, a otra franja horaria, pero tienes que justificar de algún modo. Nos pregunta Luis en el chat, a mí me suelen preguntar sobre cuánto dinero considero que se gana en el puesto y me incomoda un poco esa pregunta. Vale, con eso vamos a hablar de eso dentro de un momentito cuando hablemos de las preguntas quizás un poco más difíciles. Hablaremos de ese tema en un momentito. Justo antes del regalo, antes os decía que os iba a dar un regalito a todas las personas que estáis viendo este vídeo al final de él, pues justo antes de daros ese regalito os voy a responder a eso del dinero, de qué se responde cuando te preguntan por el dinero. Otra pregunta es, ¿cuál sería tu horario de trabajo ideal y por qué? ¿Y qué opinas de otros horarios diferentes a ese? Lo que te están planteando aquí es en qué horario laboral pues, te encuentras un poco más cómodo o cómoda, ¿vale? Y cuáles serían las dificultades que puedas tener para venir a trabajar fuera de ese horario en concreto. Otra pregunta sería, ¿qué funciones serían para ti las ideales en este puesto de trabajo? ¿Y qué funciones te opondrías a hacer en tu puesto de trabajo? Las ideales para ti, bueno, pues aquí puedes responder pues, algunas que tú sepas hacer o algunas que tú encuentres cómodo o algunas que hayas hecho con anterioridad, ¿vale? ¿Y qué funciones te opondrías? Bueno, aquí va a depender también un poco de ti, de lo que tú quieras, de lo que quieras trabajar, de qué cosas sabes que se hacen que tú no estarías dispuesto. Bueno, aquí tendrás que justificar si hay algo que te opondrías a hacer, que veas que está incluido en las funciones del puesto, tendrás que justificar bastante por qué te opondrías a hacerlo, ¿no? Otra muy frecuente es, dinos tres puntos fuertes de ti y tres debilidades de ti, ¿vale? Esta te la van a hacer seguro. Dinos varios puntos fuertes de ti, varias fortalezas y varias debilidades. No sé si las personas que estáis ahora en el chat viéndolo, si habéis participado en entrevistas de trabajo o os han hecho esta pregunta ya. Dinos tres cosas buenas de ti y tres cosas malas. ¿Es así o no? Me contestáis si queréis en el chat y así vamos interactuando. Nos pregunta Eduardo Moreno, entre que respondéis a esta pregunta, ¿qué hacer con las manos? ¿Cuáles serían las mejores formas de mostrar seguridad? Hay otro vídeo mío en mi canal que habla del lenguaje no verbal en las entrevistas de trabajo. Esa pregunta que haces está respondida Eduardo en ese otro vídeo. Si ponéis lenguaje no verbal entrevistas de trabajo Fernando Pena en Google, os aparecerá dentro de mi canal. Estábamos con dinos tres puntos débiles y tres puntos fuertes de ti. También te lo pueden preguntar diciéndote dinos tres cosas buenas y tres cosas malas de ti. Entonces, ¿qué responder a esto? A ver, lo que no puedes decir son cosas malas que sean realmente chungas, ¿vale? En plan, bueno, me cuesta mucho levantarme por las mañanas, soy bastante perezoso, he llegado tarde a trabajar un montón de veces, no puedes hacer esto, evidentemente. ¿Cómo sacar entonces lo de las cosas malas de ti? Las cosas buenas es fácil. Pues si eres una persona que tenga conocimientos elevados en la materia está bien, que trabajes en equipo está bien, que tengas experiencia está bien, que eres una persona positiva está bien, que eres una persona trabajadora y cumplidora está bien, responsable está bien. Las cosas malas es un poco más chungo. Entonces aquí puedes salvar esta pregunta chunga o difícil de dos maneras diferentes. La primera de ellas es hablar de cosas negativas de ti que no tengan vínculo con el trabajo.
¿Vale? Por ejemplo, si tú dices algo negativo de ti que no tenga vínculo con el trabajo, como por ejemplo, puedes decir que soy una persona que a pesar de tener muy buenos amigos, me he dado cuenta de que no les llamo con la frecuencia que me gustaría. Porque al final estoy haciendo otras cosas y veo que hay veces que pierdo un poco el contacto con ellos. ¿Vale? ¿Es malo? Sí. Puedes decir, hay gente que a lo largo del año la llamo 5 o 6 veces nada más y es gente que yo quiero mucho y que valoro, pero a lo mejor no le dedico el tiempo que debiera. Porque tengo muchas cosas en la agenda, como por ejemplo buscar trabajo, que para mí ahora es prioritario y estoy muy, muy entusiasmado con que voy a conseguir un buen puesto de trabajo. Lo que estás diciendo a lo mejor es que no llamas demasiado a tus amigos. ¿Es un defecto? Pues sí. ¿Es un defecto que al entrevistador no le va a hacer pensar que te resta puntos? No te van a restar puntos por eso, ¿no? Otra de las cosas es que pues, puedes decir, pues no soy bueno cuidando plantas, por ejemplo. Porque puedes decir que a pesar de que conoces los cuidados y mimas las plantas y les prestas una atención que incluso consideras más allá de la habitual de los cuidadores de plantas, que tienes mala suerte, a lo mejor es por la zona en la que vives o por la humedad o luz de tu vivienda, pues se te mueren las plantas. ¿Es eso algo negativo? Desde luego que sí, pero no es algo que te vaya a afectar o que al entrevistador le parezca que va a afectar en tu puesto de trabajo. A menos que estés buscando trabajo en un vivero de plantas, esto no va a tener ningún efecto negativo y estás diciéndole cosas negativas, en definitiva. Otra de las cosas es que puedes hablar de habilidades tuyas que sepas que no se van a poner en práctica en el puesto de trabajo. Por ejemplo, si estás buscando trabajo en el área financiera o en el área informática, en donde sabes que las funciones de tu puesto de trabajo no van a requerir que hables en público en ninguna manera, porque ni tienes que hacer exposiciones ni cosas así, pues puedes decir que simplemente no sabes hablar en público, no se te da bien, tienes dificultades para hablar en público de manera sostenida o de manera fluida y bueno, con eso lo puedes solucionar. Más opciones. Bueno, vamos a ver el chat, a ver si hay alguna cosita más por aquí. Ah, que nos dice Cristian que le hicieron esa misma pregunta y que le resultó difícil de contestar. Sí, efectivamente es un poco compleja de contestar, es un poquito difícil. Nos dice Luis que ya tengo más suscriptores que habitantes tiene mi pueblo. Gracias Luis por el comentario. Otra de las preguntas que te pueden hacer, después de un día muy agobiante, ¿qué te gusta hacer? Es otra de las preguntas. Después de un día estresante, después de un día muy agobiante, después de un día muy intenso, ¿qué cosas te gusta hacer? Bueno, aquí el entrevistador lo que busca es ver un poco cómo te desestresas, pues cómo gestionas tu ansiedad, cómo gestionas tu tensión, cómo gestionas tu estrés, es en definitiva eso. Otra pregunta. ¿Qué o quién ha marcado tu vida y por qué? Lo mismo, es una pregunta habitual, pero que lo que busca sobre todo hacerte hablar para ver tu estilo, para ver cómo hablas, para ver pues, cómo te expresas. ¿Cuál es el sueño por el que estarías dispuesto a abandonarlo todo? ¿Qué respuesta darías aquí? ¿Cuál es el sueño por el que estarías dispuesto o dispuesta a abandonarlo todo? El siguiente módulo o bloque es el trabajo. Es por el trabajo. La primera pregunta que te van a hacer es, ¿te consideras un candidato capaz de lograr este puesto de trabajo? ¿Por qué? ¿Te consideras un candidato capaz? Aquí tendrás que responder pues, que tienes formación suficiente, tienes conocimientos suficientes, tienes destrezas suficientes, o bien que si no lo tienes, tienes un ritmo de aprendizaje y un interés y motivación y te vas a volcar por adquirir lo necesario en un tiempo muy corto y vas a saber y aprender cómo se hace de manera rápida. ¿Vale? ¿Cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo? Esta es otra de las preguntas más habituales. ¿Cómo te relacionas con los demás? Pues aquí podrás decir, ¿te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta trabajar más bien aislado? ¿Te gusta trabajar con otros? En definitiva. Nos dice Cristian en el chat, una de las respuestas comunes que han respondido varios amigos es ser perfeccionista como debilidad.
Yo no diría eso, Cristian, no lo diría en una entrevista de trabajo, porque el entrevistador, a mí me lo han dicho alguna vez, y lo que vas a generar es que el entrevistador te diga, vale, bien, dime otra, ¿vale? Es decir, ya sé que eso te lo has aprendido de memoria, ya sé que te esperabas esta pregunta y por eso me has dicho, soy muy perfeccionista, eso no cuela y queda bastante cutre, la verdad, en alguna entrevista. Yo cuando hacía entrevistas de trabajo y me decían, pues yo soy tremendamente perfeccionista, si no lo tengo todo bien hecho a su hora, me pongo nervioso. Yo digo, vale, sí, ok, que sí, que sí. Vale, ahora vas y me cuentas otra debilidad, ¿vale? Dicho de otra manera, esto que ya te lo sabías, me ha respondido como te han dicho que te lo había que responder, ahora dime otra cosa que sea cierta, ¿no? Que sea, porque si es curioso porque cuando trabajas de entrevistador y entrevistas a lo mejor a 16 personas en una mañana, de las 16 personas, 15 te dicen que su mayor debilidad, ¿sabéis cuál es? Que son tremendamente perfeccionistas. Entonces tú como entrevistador dices, caramba, no sé qué me ha pasado, que justo esta mañana me ha tocado entrevistar a todos los perfeccionistas. No cuela, queda bastante antinatural, es mejor que busquéis otras alternativas a eso. ¿Cuál sería tu trabajo ideal y por qué? Es otra de las preguntas que te van a hacer. Aquí tendrás que saber responder a tu trabajo ideal. Pues claro, aquí trata de ser razonable, ¿vale? No vale que digas, pues un trabajo en el que yo trabajara los lunes por la mañana nada más y me pagaran 50.000 euros por hacerlo. No, ¿vale? Di algo que sea a lo mejor un poco co más coherente. Pues me gustaría trabajar con personas, con un grupo de personas, por ejemplo, porque trabajo bien en grupo, me gustaría trabajar, pues, a lo mejor si se corresponde con las funciones de tu puesto por el que estás optando, me gustaría trabajar viajando, porque me gusta mucho viajar, por ejemplo. Ojo, esto dilo acorde, lógicamente, a las funciones que intuyes que vas a tener en tu puesto de trabajo. Si tu puesto de trabajo va a ser detrás de un ordenador toda la jornada laboral y tú aquí dices, me gustaría viajar, pues a lo mejor estás metiendo la pata, ¿vale? Entonces, para eso debes de informarte sobre cuáles son las funciones que vas a tener en tu puesto de trabajo, ¿vale? Otra de las preguntas que te van a hacer es, por tu experiencia, ¿qué es lo mejor de trabajar en equipo y qué es lo peor de trabajar en equipo? Pues lo mismo, vas a tener que saber responder a esta pregunta. Búscate un poco una respuesta adecuada, sobre todo porque cuando te preguntan qué es lo mejor de trabajar en equipo, es fácil que lo respondas. ¿Qué es lo peor? Pues tendrás que ver qué podría ser para ti lo peor de trabajar en equipo y redactarlo antes para saber responder con fluidez. Pues a lo mejor lo peor de trabajar en equipo es que hay veces en donde todos los miembros del equipo no tienen una motivación tan alta como tú para llegar a alcanzar los resultados. Siguiente. ¿Qué es lo más importante de un puesto de trabajo? ¿Qué es lo más importante de un puesto de trabajo? Aquí tendrás que saber responder en función del horario, el salario, las experiencias, los retos. Esta podría ser quizás una buena respuesta. Los retos que te pongan delante, el aprender continuamente, el ayudarle a una empresa o una corporación a alcanzar sus objetivos y sentirte partícipe de esos objetivos. Eso también podría ser una respuesta aceptable, ¿verdad? Nos comenta Frank en el chat, yo comenté como debilidad que en mi afán de atender rápido a los clientes aprendí a priorizar para llegar a todo. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que una muy buena respuesta, Frank. La podéis leer en el chat, las personas que lo estáis viendo, porque es una respuesta interesante. Nos dice Luis, ¿puedes camuflar la palabra perfeccionista en otros términos como organizado, atento, puntual? Bueno, no sé yo, ¿eh? No estoy muy convencido. Soy exageradamente puntual. No, esto también me lo han dicho demasiado. Soy exageradamente organizado. También me lo han dicho demasiadas veces. Suena muy antinatural, ¿vale? Esto es como cuando estáis tratando de ligar con algún chico o alguna chica y le decís, ¿qué ojos tan bonitos tienes? Lo primero que percibe esa persona es, invéntate otra cosa mejor, ¿vale? Porque esto es ya demasiado habitual en el lenguaje de la seducción, ¿no? Si te dicen a lo mejor, pues no sé, qué colgante tan bonito llevas, eso ya no es a lo mejor tan frecuente, pero lo de los ojos es demasiado manido, ¿no? Os aconsejo entonces a buscar otra alternativa. ¿Qué es lo más importante de un puesto de trabajo? Es otra de las preguntas, como estábamos diciendo antes, hablábamos de, a lo mejor para ti lo más importante es el dinero. Bueno.
A ver, evidentemente si no te pagaran no irías a trabajar, pero busca alguna respuesta que sea más seductora hacia esa pregunta. Otra pregunta que te van a hacer y que debes de preparar, planificar, pensar cuál va a ser tu buena respuesta es: ¿qué aspiraciones tienes? ¿Te contentarías con permanecer en este puesto durante los próximos 10 años? Te van a hacer esta pregunta y lo que buscan es si quieres ascender, si no quieres ascender, si eres una persona que se va a contentar con este puesto, si vas a estar buscando inmediatamente otras cosas, si vas a estar buscando inmediatamente promocionar hacia otro puesto con mejor salario, mejor horario, más responsabilidades, con un equipo a tu cargo. Entonces, bueno, pues lo dicho, tendrás que ver, pensar qué buena respuesta vas a hacer cuando te pregunten esto. Aquí no hay realmente una buena respuesta a nivel teórico. Esto significa que hay algunos puestos de trabajo en donde si dices que no quieres ascender, que no quieres promocionar, que no quieres más responsabilidades, pues eso no te va a ayudar demasiado, no va a ser a tu favor. Pero hay otros puestos de trabajo en donde asumir nuevas responsabilidades sí que te va a dar puntos. Entonces, en definitiva, lo suyo sería que vieras el puesto de trabajo, qué es lo que te va ofreciendo y que tu respuesta por una parte sea sincera y por otra parte trate de acomodarse a lo que te están ofreciendo como puesto de trabajo. Te van a preguntar por cosas concretas del trabajo, en cuanto a qué horarios podrías y no podrías trabajar, si podrías trabajar a turnos o no, si podrías trabajar con esas funciones o con otras funciones, si podrías trabajar con unos compañeros determinados o un número de compañeros determinados, o si podrías trabajar aislado, sin contacto con otras personas. Eso también te lo van a preguntar. Muy bien, ¿cómo vamos? Las personas que estáis viendo en directo, ¿me comentáis algo? Pulgar hacia arriba si estáis bien, si estáis aprendiendo alguna cosita, si las reflexiones son interesantes para ti en estos momentos. Tenemos ahora mismo a un grupo ya amplio de espectadores en directo, os agradezco muchísimo vuestra presencia. Y os agradezco también que me digáis desde dónde me veis, porque creo que hay bastante gente de Latinoamérica habitualmente en este canal. Os decía antes que durante esta emisión en directo es posible que lleguemos por fin a los 25.000 seguidores. Todavía nos quedan 7. Entonces, si os suscribís al canal pulsando el botón suscribirte, será de verdad una alegría para que yo siga haciendo este tipo de vídeos. Y recordar a los que os estáis incorporando ahora que al final del vídeo, los que lo estáis viendo, os voy a hacer un regalo que creo que os puede gustar. Entonces, quedaros hasta el final porque os haré un regalito. Nos dice María Cecilia Quintana. ¿Cómo manejar el que te ofrezcan el mismo trabajo y el mismo sueldo de un trabajo que dejaste hace 2 años? Pues la respuesta, María, es depende de la necesidad que tengas, ¿vale? Es decir, si no tienes otra alternativa, si es una opción que necesitas, si además no puedes esperar mucho más tiempo a seguir yendo a entrevistas de trabajo, el aceptar un sueldo de hace 2 años, pues sería una alternativa razonable. También depende de si esas funciones las detestabas o, bueno, no te importaban o incluso te gustaban. Desde luego, si me ofrecen un trabajo de hace 2 años o de hace 5 años y es el mismo sueldo, pero las funciones me apasionaban, entonces voy a decir que sí. Si las funciones las detestaba y es el mismo sueldo y tengo otra alternativa a corto plazo fácil de que me ofrezcan, pues va a ser un poco más difícil que lo acepte. Cristian nos ve desde Mendoza. Un saludo para toda la gente de Mendoza, en Argentina. Un gustazo. Espero estar por allí a principios del año que viene. Espero estar por Argentina. Ojalá se cumpla ese viaje. Y desde la Ciudad de México. Estupendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Estuve hace unos meses en México y la verdad es que tenéis un país delicioso, un país, la verdad es que una pasada. Y la gente me trató de maravilla. Tengo que reconocer que creo que es de los viajes que he hecho en donde me he sentido mejor tratado. Vamos a seguir con las preguntas. Te van a preguntar por tu carrera profesional. ¿Por qué elegiste este sector o esta profesión? Es decir, ¿qué te motiva de esto? ¿Cuál es la razón de que hayas de que hayas elegido este sector o esta profesión? Tendrás que buscar una buena respuesta en función de tu vida, en función de tus decisiones, en función de lo que sea real en tu vida. Háblame de la carrera que has estudiado o de los estudios que has realizado a lo largo de tu vida, de las cosas más importantes. Aquí el entrevistador lo que busca es ver, pues, por qué tienes interés en ese puesto de trabajo, vinculándolo con los estudios que tú has realizado.
¿Vas a seguir estudiando a la vez que trabajas? Bueno, aquí lo mismo. Trata de ser sincero. No tiene ningún sentido que te incorporen a trabajar habiendo dicho que no y que luego al cabo de una semana te pongas a buscar unos estudios para seguir estudiando, ¿no? Pero también es verdad que en las empresas valoran mucho que seas una persona con continua apetencia por seguir aprendiendo. Entonces, una buena respuesta podría ser, mi prioridad ahora mismo será este puesto de trabajo y si tengo tiempo disponible, desde luego soy una persona a la que le encantaría continuamente seguir aprendiendo. Entonces podría buscar otras alternativas siempre y cuando la prioridad del trabajo se mantenga, porque sería algo complementario al horario de trabajo y que de ningún modo podría repercutir negativamente en mi trabajo. Es decir, dar a entender que te podría gustar aprender nuevas cosas, pero que vas a respetar de manera principal el puesto de trabajo es una buena respuesta a esta pregunta. ¿Consideras que estás bien preparado para afrontar este reto? Aquí lo que te plantean, en definitiva, es si tienes una buena formación para ello. Y bueno, lo mismo, tienes que pensar qué respuesta en tu caso vas a dar tú. Si pudieras dar marcha atrás en tu vida profesional o académica, ¿suprimirías algo? ¿Eliminarías algo? Acordaros que hace un momentito me preguntabais en el chat. Si hubiera alguna cosa chunga en alguna empresa con la que he trabajado, ¿tengo que mencionarla? La respuesta es, si puede pasar desapercibido, mejor. Entonces, si te preguntan, ¿en tu vida profesional suprimirías algo? Y tú resulta que has tenido un marrón con una empresa. Mejor no lo menciones aquí, ¿vale? Y si luego sale el marrón porque te pillan y tenéis que hablar de ello, muestra el marrón como una situación que ha sido desagradable pero que te ha llevado a aprender de ella, ¿vale? Para que no tengas que contradecirte con la respuesta que das a esta pregunta. Es decir, no me arrepiento de ello, ha sido una situación desagradable, pero he aprendido mucho de esta situación. He aprendido esto, he aprendido esto, he aprendido esto y todas esas cosas son cosas que me llevo en mi mochila de aprendizajes y que me van a servir a lo largo de mi vida. Nos pregunta Luis, ¿cómo crees que es más oportuno buscar trabajo? ¿Estando trabajando o en paro? Pienso que si estás trabajando te pueden descartar y buscar gente sin empleo. No, la verdad es que no tengo esa sensación, Luis. Las personas que están trabajando normalmente tienen algunos puntos más que las personas que están en paro. No siempre, ¿vale? No siempre. Esto no es matemático, no lo debéis de contemplar como una afirmación rotunda, pero ¿por qué una persona que está trabajando tiene algunos puntitos más en una entrevista de trabajo que una persona que esté en paro? Pues porque la persona que está trabajando se presupone que ya tiene unas ciertas costumbres o hábitos, como por ejemplo acudir a un lugar de trabajo, relacionarse con compañeros, aceptar que le asignen funciones, entregar el trabajo en plazos. Es decir, todas estas cosas son cosas que se aprenden cuando las haces. Si tú las estás haciendo, se presupone que tienes como una cierta habilidad un poquito mayor hacia hacerlas, ¿vale? Si estás en paro y llevas, por ejemplo, 6 meses en paro o un año en paro, el entrevistador, una de las preguntas que se va a formular en su cabeza es, ¿y vas a ser puntual? Siendo que estando en paro, a lo mejor me estás diciendo que te levantabas a las 10 de la mañana todos los días y para este puesto de trabajo te vas a tener que levantar a las 6 de la mañana. Y ya empieza a dudar. Sin embargo, si tú estás trabajando y te estás levantando a las 6 de la mañana en el trabajo actual, el entrevistador no tiene ya esa duda. Se entiende, ¿verdad? Porque ganas un. No es decisorio, pero siempre puede ser una pequeñita ventaja. Otra que te van a hacer seguro, seguro, y tienes que saber responderla. ¿Dónde te ves dentro de 5 años o dentro de 10 años? Lo mismo, está relacionado con algo que hemos comentado ya. Sé sincero o sincera. Si tienes ganas de ascender, promocionar, dilo, ¿vale? Es mejor que seas sincero en las entrevistas. Te puedes decir, bueno, pues esto es un puesto para mí que es muy importante para aprender el procedimiento que hay en este sector, estaría contentísimo en él, pero mi aspiración es hacerlo lo suficientemente bien como para tener más responsabilidades, incluso coordinar un pequeño equipo de trabajo, traer a la empresa a gente que pueda ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos y coordinarlos yo, y eso me haría muy feliz. Eso en el caso de que sea cierto. Si lo cierto para ti es que te apetece estabilidad y no promocionar, no ascender, no tener un salario mayor con responsabilidades también mayores,
pues puedes decir, dentro de 10 años me gustaría estar en este puesto de trabajo porque estoy buscando algo estable, ¿vale? Otra pregunta es, ¿por qué existen algunas lagunas o espacios en blanco en tu currículum? Esto te lo van a hacer casi siempre o siempre, esta pregunta. Habrá algunos huecos entre una fecha y otra en donde no haya nada. A veces ese hueco es de un mes, de una semana, de un año, de 3 años. Tendrás que justificar por qué en ese plazo de un mes o de 3 meses o de 6 años o lo que sea, no hay nada puesto. ¿Vale? A lo mejor es porque has estado preparando unas oposiciones para trabajar como funcionario público, a lo mejor es porque te has tomado un año sabático, tendrás que justificar ese año sabático, a lo mejor es porque has estado cuidando a un familiar que estaba realmente enfermo, vale, pues tendrás que saber justificar eso y explicarlo. ¿Vale? Algunas de las personas que estáis en el chat, que estáis hoy en directo viéndome, tenéis algún hueco, ¿verdad? ¿O ha sido justo terminar un empleo y luego haberte puesto a trabajar en el siguiente y si has trabajado en otro, justo luego en otro? ¿Ha sido inmediato? ¿Ha sido repentino? ¿Ha sido, en tu caso, que me estás viendo, ha sido algo súbito el cambio de un trabajo a otro? ¿O quizás ha habido un cierto margen de espacio entre un trabajo y otro? Si ha habido ese espacio, tienes que saber justificarlo. Por ejemplo, en tu caso, Frank o María, que lo estáis viendo, Derek, que estás también en directo, Luis, Cristian, ¿hay algún espacio? Pues si es así, tendrás que justificarlo. Nos dice Luis, al que vive en un país con 5 millones de parados y que le resulta difícil encontrar trabajo. Y Baremia nos dice, he notado que también preguntan sobre qué libros se han leído y mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de esa pregunta? Bueno, esa pregunta te puede dar mucha información. Una de ellas es si eres una persona con inquietudes de cara a aprender cosas nuevas o si eres una persona con más deseos de distraerte, ¿vale? Por ejemplo, si a mí me preguntan cuáles son los últimos 5 libros que yo he leído, la respuesta estaría vinculada al 100% con mi desempeño profesional. ¿Por qué? Porque los 5 libros que he leído, los últimos, tienen que ver con cómo hacer las cosas mejor a nivel de psicología, a nivel de psicólogo. Todos tienen que ver con aprender temas de tratamientos, aprender temas de comunicación, aprender temas de hablar en público. De hecho, si echáis un vistazo a mi canal de YouTube, vais a ver que los libros que os recomiendo en el canal, vais a ver que hay algunas miniaturas en donde pongo así el libro y hablo de ese libro, están casi todos relacionados con el desempeño profesional. Hay otras personas que les gusta distraerse y por lo tanto leen, por ejemplo, novela o otro tipo de lecturas o biografías de personajes famosos, por ejemplo, que no está mal, ¿vale? Ni está bien. O sea, no te va a dar ni puntos positivos ni negativos una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque va a depender del trabajo al que estés aspirando, ¿no? Si es un trabajo en donde se presupone que tú tienes que estar aprendiendo continuamente y los 5 últimos libros que has leído tienen que ver con aprendizaje, lo que estás diciendo es que tienes una automotivación y usas tu tiempo libre para seguir aprendiendo, con lo cual en ese caso te haría ganar puntos. Pero en otros casos no tiene por qué hacerte ganar puntos esto. Nos dice Luis, en mi caso hay espacios de tiempo entre trabajo y trabajo de algunos meses, pero nunca he dejado de buscar. Simplemente resulta complicado por la cantidad de demanda en el trabajo. Vale, eso es una buena respuesta también. Vale, puedes decir justo lo que has dicho en el chat ahora es una respuesta apropiada. ¿Cómo se habla del tema de la religión, nos dice Derek, o de los hobbies en las entrevistas? Si es que toca hablar de eso. Por una parte, de la religión, no deberían preguntarte por la religión. Sería bastante negativo, diría cosas bastante malas de un entrevistador si te preguntan por tu religión, ¿vale? Por lo menos aquí en España yo me atrevería a decir incluso que no creo que esté permitido y en cualquier caso sería muy poco ético hacer esa pregunta. Y sobre tus hobbies, bueno, sí que suele aparecer eso y como os digo, aquí más que para detectar algún hobby en concreto, sirve más bien para hacerte hablar y conocerte un poquito mejor y ver cómo te expresas, ¿vale? Insisto, hay, como decíamos hace un momentito, hay muchas preguntas que te las van a hacer solo para ver cómo te expresas, cómo hablas, cómo gesticulas, cómo miras. Y esta es una pregunta típica, te la van a hacer seguro, entonces no hay mucha opción de respuestas negativas. A menos que digas, claro, no tengo ningún hobby, a mí lo que me gusta es quedarme en casa,
y no hacer nada porque me aburro. O sea, si tienes ese lenguaje no verbal, si haces esa respuesta, pues no va a ser muy positivo. Te van a preguntar por tus puestos de trabajo anteriores. Y esto es otro de los bloques que tenemos en este vídeo en concreto. ¿Por qué has abandonado o quieres abandonar tu puesto de trabajo? O algún puesto de trabajo anterior. Aquí, esta es una de las preguntas que te tienes que preparar rotundamente. Te la van a hacer seguro. Es ¿por qué has dejado cada uno de los puestos anteriores? O si estás trabajando ahora, ¿por qué quieres dejar ese trabajo? Tienes que buscar una buena argumentación, ¿vale? Estoy en búsqueda de algún reto diferente que se acerque más a lo que yo he estudiado. Eso era algo provisional, se lo dije así al dueño de la empresa cuando me contrató. Todo sí es cierto, ¿vale? Busco algo que se relacione más con mis intereses, busco algo que me permita viajar, en el caso que este nuevo trabajo te permita viajar, busco algo que me permita estar en contacto con más clientes, busco algo que me haga ganar más dinero, porque tengo un trabajo ahora que me aporta una remuneración demasiado baja y creo que mi preparación permitiría una remuneración un poco más alta. Esta pregunta tienes que analizarla con calma, espero que estés tomando nota por escrito y que dediques después de este vídeo un tiempo a explicar qué es lo que tú responderías a esta pregunta. ¿Cuáles eran las funciones que has tenido en los anteriores puestos? Aquí en definitiva lo que te buscan es ver qué es lo que hacías para ver si tenías atención a clientes, trabajo monótono, situaciones conflictivas o agresivas, etcétera, etcétera. De todos tus empleos, ¿cuál es el que más te gustó? Esta es otra de las preguntas que te van a hacer y te van a preguntar por qué. ¿Por qué ese empleo es el que más te gustó? Entonces aquí destaca eso, los elementos más agradables, los más positivos. ¿Crees que han cambiado tus intereses profesionales en los últimos años? Vale, lo mismo. Si han cambiado, pues di que sí y explica por qué. ¿Volverías a cualquiera de tus últimos empleos? ¿Y por qué? Pues a lo mejor hay algún empleo que te haya parecido más rutinario, más aburrido. Claro, si aquí a esta pregunta respondes que no volverías, tienes que garantizar y saber que el puesto al que estás optando no tiene los elementos que tú estás diciendo por los cuales no volverías al trabajo anterior. Entonces, si ese puesto al que estás optando en esa entrevista implica, por ejemplo, viajar o implica trabajar a turnos por la mañana, otras veces por la tarde y otras veces por la noche, y estás quejándote de un trabajo antiguo que tenía eso y el nuevo tiene eso, pues no te van a contratar si respondes mal a esta pregunta, ¿vale? Si llamo esta tarde a tus anteriores jefes, ¿qué crees que me van a decir de ti? Esta es otra de las preguntas que te van a formular. ¿Qué crees que van a decir de ti? Aquí, pues lo mismo, tendrás que buscar alguna argumentación positiva con alguna de las fortalezas que tú has desarrollado en los puestos de trabajo. Pues van a decir de mí que soy una persona que cumple con lo que le plantean, puntual, que trabaja bien en equipo. Quédate más bien con las cosas positivas. Y luego, llegaríamos con esto a las preguntas. Primera, ¿por qué crees que deberíamos contratarte? Es una de las cosas que te van a preguntar. Aquí tienes que manifestar tu interés por el puesto, tu motivación y tu capacidad, ¿vale? Las claves de esto, lo que quiere saber cualquier entrevistador o entrevistadora, son dos cosas. Y esas dos cosas tienen que aparecer de una manera frecuente en la entrevista de trabajo. Las tienes que decir de manera frecuente. Si quieres de manera un poco diferente, no utilizando siempre las mismas palabras, pero sí dando a entender lo mismo. La primera de esas dos cosas es que tienes motivación o interés por el puesto y la segunda es que lo sabes hacer o lo quieres, sí, lo sabes hacer. Y si no lo sabes hacer, que tienes la capacidad para aprender a hacerlo de manera rápida porque tienes mucho interés en hacerlo bien. Fíjate que lo principal, por encima de todo, lo que está buscando un entrevistador cuando habla contigo es averiguar esas dos cosas. Eso es como el 80 o 90% de lo que quiera saber de ti. Primero,
¿Tienes motivación o interés por el puesto? Y segundo, ¿lo sabes hacer? ¿Vale? Entonces, todo lo demás es secundario a que traslades de una manera inequívoca este mensaje al entrevistador. Tengo motivación, tengo interés, me apetece, estoy dispuesto a, valdría la pena, toda esa línea argumental te da puntos. Y luego, lo sé hacer, tengo conocimientos, lo he hecho en alguna ocasión, se me da bien, tengo mucha práctica en ello, cualquiera de estas frases, genial también, ¿vale? Si no fuera el caso, tienes que trasladar lo mismo. Puedo aprender muy rápido, tengo la capacidad de saber hacerlo en muy poco tiempo, ¿vale? Para ir en esta segunda línea. Entonces, ¿por qué crees que deberíamos contratarte? Con esas dos cosas. Si tuvieras que destacar tu logro profesional más importante, ¿cuál elegirías? De todas las cosas que tú has hecho en tu vida, tienes que elegir una. ¿Cuál es la más importante, la que destacas más? Entonces, eso tienes que llevarlo preparado también. Nos dice Cristian que de las más difíciles es ¿cuál fue mi mayor logro profesional? Mira, justo es lo que estamos comentando ahora. Paulino, te tienes que ir, me dices. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por la felicitación también. Como os decía en el directo, estamos a puntito de llegar a los 25.000 seguidores. Os agradezco si antes de marcharos, si os tenéis que ir como tú, Paulino, ahora, si le das a suscribirte y así llegamos a 25.000. Nos quedan ahora 6. Con que se suscriban 6 personas habremos llegado y será una alegría para mí. Me anima mucho a seguir haciendo este tipo de webinars en directo. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor decepción profesional y por qué? ¿Vale? Pues lo mismo, tendrás que ver a lo largo de tu vida qué es lo que más te ha decepcionado, qué es lo que más te ha frustrado y cuál es el motivo. Y la última, que la estáis diciendo ahora también por el chat, súper difícil. ¿Sabes ya cuál es, verdad? La más frecuente de todas, la que seguro te va a aparecer, de las más difíciles que consideran muchas personas por responder. Lo decís en el chat si queréis, antes de que lo diga yo. Esta que a veces si no la llevas preparada te queda un poco ahí, ostras, lo que me ha dicho y qué respondo yo aquí, y tragáis saliva y no sabéis muy bien qué plantear. Ay, Paulino, que me decías que te ibas. Os he comentado que si os quedáis un momentito os doy un regalo al final a todos los que estéis viendo el vídeo, ¿vale? Entonces os animo antes de marcharos a esperar por ese regalo, porque estamos terminando ya, nos quedan 5 o 10 minutitos nada más. La última pregunta, efectivamente, dentro del grupo, del bloque, de las más difíciles, es ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuál es el salario que te haría estar satisfecho o satisfecha? Esta es una pregunta que parece compleja, pero realmente no lo es. Es muy fácil de responder, realmente facilísima. Y la respuesta correcta sería la siguiente. Aquí tenemos dos opciones, ¿vale? La primera de las opciones es que tú ya te encuentres en una situación profesional asentada, que no estés empezando, que no te sirva realmente cualquier cosa, que hayas alcanzado un nivel de conocimientos, a un nivel de practicidad, un nivel de éxito profesional determinado, y entonces tú tienes que haberle puesto precio a tu tiempo. ¿Vale? En esta de las primeras alternativas, cuando alguien te pregunta cuánto quieres ganar, tienes que responderle de acuerdo a lo que tú consideras justo por tus conocimientos o por tu experiencia, aunque sea bastante más elevado que lo que se paga en el sector. Porque si eso es cierto, y si tú puedes elegir entre trabajar ahí o trabajar en otro sitio, quien quiera contar contigo, que te pague lo que debes, ¿vale? Porque para eso te lo has currado. Hay gente que dedica muchísimo tiempo a aprender, a experiencia profesional, a perfeccionar, a hacerlo mejor, y es justo el que exijan una cantidad determinada de dinero a cambio de su tiempo y a cambio de sus conocimientos y experiencia. Entonces, si esto es tu caso, ponle antes de la entrevista un precio a lo que tú quieres ganar. Aquí un consejo que te doy es que en lugar de poner un precio concreto, pongas como un margen, ¿vale? Un margen es del mínimo al máximo, ¿vale? En plan, pues lo mínimo que querría ganar por hacer esto son 3.000 euros al mes o 3.000 dólares al mes o bueno, lo equivalente en pesos que estáis desde México viéndonos también o en cualquiera de las monedas de Latinoamérica que tenemos bastantes seguidores en Latinoamérica. Es decir, si tú valoras tu trabajo, no tienes realmente una necesidad extrema muy elevada por aceptar justo ese, ponle valor a tu tiempo. La otra de las alternativas es
que realmente te apetezca trabajar ahí, necesites además ese trabajo, no tienes muchas otras alternativas, o a lo mejor no tienes ninguna otra alternativa, entonces, ¿qué respondemos cuando el entrevistador nos pregunta cuánto quieres ganar? Pues la respuesta correcta sería, ahora mismo el dinero no es mi principal prioridad. Lo que se pague a los trabajadores con funciones similares, haciendo lo mismo, sería una remuneración también adecuada para mí. Estaré contento o conforme con el salario que la empresa establezca como justo para esto, porque me va a permitir desarrollar mis funciones, desarrollarme a nivel profesional, aprender cosas nuevas, y creo que sería justo eso. Bueno. Si estás trabajando, por ejemplo, en España, y es probable que en otros países de Latinoamérica suceda lo mismo, no lo sé, no sé si es así, hay convenios, ¿vale? ¿Qué son los convenios? Pues los convenios son acuerdos entre la patronal y los sindicatos, es decir, entre las empresas y los trabajadores, o representantes de las empresas y representantes de los trabajadores, para aunar o acordar cuáles son los salarios dignos o los salarios adecuados, ¿vale? Eso es lo que llaman según convenio, ¿vale? Según el convenio establecido. Por ejemplo, hay un convenio para personas que trabajan en oficinas, hay un convenio para personas que trabajan en la obra, hay un convenio para personas que trabajan haciendo de funciones comerciales. Entonces, otra respuesta correcta podría ser: el dinero ahora mismo no es una prioridad para mí, con lo cual lo que establezca el convenio me va a parecer bien. ¿Vale? Esto es, lo que se haya acordado por los representantes de los trabajadores con los representantes de las empresas, me va a parecer bien. Es una respuesta también adecuada. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado esta manera de responder. Es una pregunta que sí o sí te van a preguntar y sí o sí tienes que saber contestar bien. ¿Vale? Y la última pregunta, para ir despidiendo este directo, la última pregunta es la pregunta en donde el entrevistador o entrevistadora te dice: pues hasta aquí ha sido la entrevista, ya sé muchas más cosas de ti. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, y te dice el entrevistador o entrevistadora: ¿tienes alguna pregunta tú o usted? ¿Vale? Yo sé que en Latinoamérica utilizáis un poco más el usted, aquí en entornos laborales también se sigue utilizando, a pesar de que cada vez se tiende de manera muy marcada a tutear, incluso a personas no conocidas, no se considera hoy en día que sea una gran falta de respeto en absoluto. De hecho, es frecuente que te tutee cualquier persona en España, incluso en entornos empresariales o laborales, como digo. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Entonces, aquí sí que está bien que tú formules alguna pregunta, porque eso va a mostrar interés por el puesto. Alguna de las preguntas que puedes hacer es: bueno, ¿cuáles serían los siguientes pasos del proceso? ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? ¿Qué es? ¿O dónde trabajaría? ¿Dónde sería mi puesto? ¿O qué horario concreto tendría? Porque no han comentado el horario. ¿O el sitio donde tendría que venir a trabajar es concretamente aquí, a estas oficinas, o sería en otras oficinas? Cualquier pregunta que te genere interés en el puesto va a trasladar: esto me interesa. Y antes os decía que el 80% de la entrevista va a ser detectar en ti si tienes dos cosas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cuáles eran esas dos cosas? ¿Te acuerdas? Tener, ahí, correcto, venga, interés o motivación por el puesto, y trasladar que lo sabes hacer. Exacto, perfecto. Entonces, si en la última pregunta tú sigues machacando una vez más: tengo interés en el puesto, y esto lo traslado preguntándote cuáles son las siguientes fases del proceso de selección, pues vas a ganar en este punto final más puntos todavía. ¿Vale? Entonces, lo más importante es trasladar que estás motivado y que lo sabes hacer, o bien que tienes capacidad para aprender a hacerlo de manera rápida. Muy bien, bueno, y con ello terminamos todo el listado de preguntas, que espero que os haya gustado, que hayáis tomado nota de ello, que os haya servido y que hayáis disfrutado conmigo en este directo de hoy, 1 de octubre del 2019. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si las personas que estáis en directo queréis hacer una última pregunta antes de finalizar, bueno, antes de vuestro regalito, que os voy a hacer ahora un regalito.
Esperamos un momentito por si alguien, Frank, que estás en directo, Enrique, estás en directo también, Sebastián, tenemos un grupito bastante grande hoy de gente en directo. Para mí es un placer de verdad que todos vosotros y vosotras estéis hoy aquí conmigo acompañándome. Me gusta sentir ese calor de la audiencia y nada, como os decía antes, muy contento porque estoy a puntito de alcanzar ya los 25.000 seguidores en el canal, que es un reto importante para mí, así que gracias por haber pulsado en seguir a este canal. Muy bien, Edgar, gracias a ti, muchísimas gracias por estar presente. Bueno, pues creo que no hay preguntas en el chat, entonces os voy a comentar el regalo. Todos los que esperasteis hasta el final, el regalo es el siguiente. Colaboramos con la Asociación Española de Psicología Sanitaria, aepsis.com. Hay varios cursos online. Esos cursos online, si entráis ahora en aepsis.com, podéis abrir si queréis otra ventana, ponéis aepsis, ¿vale? aepsis.com, aepsis.com, vais a ver que hay una serie de cursos online. Esos cursos online vais a ver que tienen un precio de unos entre 40, 50, 100, 200 euros, ¿vale? Bueno, pues el regalo que os voy a hacer es que hay algunos cursos que son realmente interesantes. Por ejemplo, tenéis un curso de inteligencia emocional, que es muy interesante, y hay otros cursos que tienen que ver con el manejo de la ansiedad, con el estado de ánimo, con trastornos sexuales, con, bueno, un abanico muy grande ahí de cursos online. Y en señal de agradecimiento para todas las personas que habéis estado viendo este directo, pero también para todos los que veáis la grabación, con fecha tope 31 de diciembre del 2019, es decir, si estás viendo esto antes del 31 de diciembre del 2019, te llevas gratis uno de esos cursos online. Fijaros, el curso, no paquetes, porque luego en la parte de abajo de aepsis.com, donde pone cursos, ¿vale? Los cursos online, abajo hay paquetes, yo os estoy regalando uno de los cursos, ¿vale? Entonces, lo único que tienes que hacer, si quieres ese curso gratis, tanto el de inteligencia emocional como si prefieres algún otro, del de ansiedad, el de estado de ánimo, el de autoestima, que es súper bonito el curso de autoestima, lo único que tienes que hacer es vete al formulario de contacto de esa página web y escribe: he estado viendo el directo de Fernando y quiero este curso gratis, ¿vale? Me ha dicho Fernando Pena que ofrece un curso gratis, el curso que elijo es este. Y los compañeros de Aepsis te van a responder de una manera bastante rápida, dándote las claves para acceder gratis a ese curso, hacerlo y luego llevarte el diploma, porque también ese curso te va a ofrecer el diploma. Entonces te estarás ahorrando entre 50 y 200 euros dependiendo del curso que elijas. Voy a, antes de finalizar, repasar, a ver si me queda por aquí alguna pregunta. Nos dice Cristian: en caso de no tener respuesta de la entrevista, ¿es recomendable contactarse con el entrevistador o es mejor esperar respuesta? La respuesta, Cristian, es que es mejor contactar con el entrevistador. Si te han dicho, en 4 o 5 días tendremos ya la decisión tomada, y ha pasado una semana o algo así, o una semana y media, llama a la empresa, ¿vale? Trata de ponerte en contacto con el entrevistador o entrevistadora. Porque, bueno, te puedes encontrar que te van a decir que han elegido a otro candidato, ok, de acuerdo, pero también es verdad que a lo mejor han perdido tu currículum, a lo mejor han perdido tu contacto, a lo mejor te han estado tratando de llamar y siempre les daba comunicando. Es decir, como pueden pasar tantas cosas, que tú les llames va a manifestar interés por tu parte y no va a quedar mal en absoluto, por lo tanto, llámales. Bueno, recordamos, para finalizar, todas las personas que hayáis visto este directo y también todas las que veáis la grabación antes del 31 de diciembre del 2019, tenéis un curso online gratis de Aepsis, de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Tan solo entra en aepsis.com, vete a cursos online y elige el que quieras. Mándale un mensaje a la web diciendo: he visto el vídeo de Fernando Pena, el curso gratis que elijo es este. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Cuando son las 4 y 19, hora de Valencia, España, me despido. Un gracias a todos por ver el directo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao!